Fábrica de Cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. Impresionante oferta en Casa de Pesca Fresher, caña anaconda de 4 metros tech, de composición de grafito más Rilex Rev, cargado con nylon, más con capacidad de 125 metros de 0,25 milímetros, una línea a elección, todo en 2.990 pesos. Cómpralo en 12 cuotas sin interés, sin moverte de tu casa. Comunicate al 1156 17 33 58 o visita www.fresher.com.ar. Vamos, Brisa. Arriba la caña. No me bloquees, acordate. Mira que pescadito. Arriba. A ver, Brisa. Mostralo. Bueno, ¿no? ¿Eh? Bueno, vamos a seguir pegando un ratito. Nuevas boyas Payo Argentina para la pesca de pejerreyes. Vienen en todos los modelos, formatos y colores. Mínima resistencia al hundimiento y máxima durabilidad. Comunicate al teléfono 011 15 76 15 047 o al 011 66
077-172 o visita el Facebook Payo Argentina. Te presentamos Murben Fishing Shop, donde vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos de pesca y camping. Búscalos en las redes sociales como Murben Fishing Shop o si no, comunicate al teléfono 1553 17 40 60. La indumentaria completa Kingfish la encontrás en Casa de Pesca La Boya de San Miguel, Avenida Balbín 860. Comunicate al WhatsApp 1151 55 59 49 o en Facebook Cristian La Boya. La Peña de Alejandro te invita a su próxima salida de pesca Villa Cañas temporada 2020 con el servicio Full Full. Traslado, desayuno, cena, embarcación tracker con guía y carnada. Y asistencia al viajero, salidas desde Microcentro, Ituzaingó o Liniers. Comunícate al teléfono 11 312 25 554 o por mail aeropesca@hotmail.com.
En esta cuarentena no te quedes sin tu producto de pesca. Ingresa a www.freshear.com.ar. Arriba a la derecha vas a encontrar el link a Mercado Libre, donde podés obtener productos de pesca y camping con precios inmejorables. El producto llega rápido y seguro por Mercado Envíos y además podés pagarlo con todas las facilidades de Mercado Libre, tarjeta de crédito, Mercado Pagos o en efectivo. No te quedes con las ganas, visita www.freshear.com.ar y compra online. Ahora también podés comprar todos los productos en 12 cuotas sin intereses, sin moverte de tu casa. Hoy les voy a presentar una excelente y súper promo. Se trata de tres riles. El primero, un reel especial para la pesca del pejerrey. Carga 125 metros, diámetro 25, con una relación de 5-5-1. 5 rulemanes. Un reel sensacional. Este reel es el NC-R4. Es un reel de surfing espectacular, de un rulemán, de precisión y de fuerza. También trabaja muy bien el pickup. Es un reel freno de cola, la manija se puede cambiar de los dos lados, a mi diestra. Tiene una relación de 5-2-1 y al tener un rulemán hace mucha fuerza. Es un reel lindo para una variada o para pejerrey del río La Plata, porque tiene una carga de 180 metros del diámetro 30. Sigamos con el tercero, un reel de variada potente, carga 180 metros del 40 con una relación de 5-2-1, es un reel de variada. Bueno, la promo de esta semana, los tres reels, primero, segundo y tercero, los tres, por 3.750 pesos. Delivery te acerca la tecnología a tu casa. Drones, celulares, tablets y mucho más. Comunícate al teléfono 11 36 17 42 59. Instagram techdelivery-la www.tech-delivery.com.ar. Ahí te lo muestro lo que pasó. A ver. ¿Qué es, Nico?
Hoy está atragantado. ¿Será que estoy tocando no, la boca? Se lo juro, muchachos, no nos dejaron ni comer los piques. Paramos, mirá, el Nico dejó la caña en el piso porque, sinceramente, mucho pique en un día bastante fiero, día con mucho viento, una marejada terrible, pero, como ustedes ven, una boguita. Esta se la dedico especialmente a Miguel Cuenca de la zona de Quilmes, que siempre me invita a ir a la pasarela. Bueno, yo le invito también para que venga a estos lados con el mejor guía de la zona, Nicolás Salinas. Miren lo que es esto. Terrible. ¿Cuánto pesará, Nico? 2 kilos. A ver. Muy linda, muy saltó. ¿Y tú era? Che, su madre. Thank you.
total, masa para pesca, fabricada con feromonas y atractantes que la hacen infalible en la pesca. Existen masas para pesca de pez rey, boga, carpa y variada cazadora. Al tomar contacto con el agua, actúa como la ceba más infalible, abarcando una mayor zona de pesca. Teléfono 011-263-98743, Facebook Mortal Masa para Pesca. Pedila, no te vas a arrepentir. Ya está a la venta el sexto Super Bingo del Pescador. Un premio todos los días. Sorteos diarios, quincenales y mensuales. 40 lanchas listas para navegar. Sorteo final, 9 de octubre de 2021, en Puerto Gaboto, Santa Fe. Si no podés venir, seguilo desde tu casa. Transmisión en vivo por América Sports. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños. Si querés pescar pejerreyes grandes, Rubén Lezano te espera en la Salada Grande de Madariaga. Salida de pesca todos los días con embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al 227-539-566 o visita el Facebook Rubén Lezano. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165-577148 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. Hola amigos, nos encontramos en el local de Instinto Outdoor. Bueno, hoy les vamos a presentar un rifle de la marca Crossman. Es el modelo TR-22 en calibre 5.5, un rifle que desarrolla 950 pies por segundo. Realmente un rifle muy potente, muy preciso, muy apto para todo lo que es tiro deportivo y caza menor. Este rifle cuenta con una culata táctica de polímero, una mira de la marca Centerpoint en 4 aumentos por 32, seguro adelante del gatillo, supresor de sonido en la punta del caño y un funcionamiento tradicional, ¿no? Lo agarramos, quebramos, colocamos el balín y ya el rifle nos queda listo para disparar. Bueno, por este rifle o cualquiera de los que tenemos en nuestro local, así como los artículos de pesca y camping, no tienen más que comunicarse por los medios que tienen acá al pie de pantalla. Así que bueno, les mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima.
Listo, Nico. Vamos a ver si damos el batacazo final. Ya hemos sacado 4 doraditos hoy. 5. 5 dorados. Hemos sacado varias bogas, arriba de 10. 2 o 3 lindas. Así que bueno, vamos a ver si metemos algún doradito lindo como para culminar la jornada. Ya está a la venta el 6º Super Bingo del Pescador. Un premio todos los días. Sorteos diarios, quincenales y mensuales. 40 lanchas listas para navegar. Sorteo final, 9 de octubre de 2021, en Puerto Gaboto, Santa Fe. Si no podés venir, seguilo desde tu casa. Transmisión en vivo por América Sports. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños. Amigos del Pescador, bueno, tanto tiempo que no nos veíamos, bueno, nuevamente con Cali Lope, aquí en Amato Outdoor. Obviamente no es un local que está abierto hoy en día al público. Estamos cerrados, estamos remodelando y estamos preparando los pedidos que nos llegan vía online. Si vos querés hacer algún pedido, querés tener algún asesoramiento, los teléfonos figuran al pie de pantalla, es un WhatsApp, tenemos correo electrónico, nos podés buscar en Facebook, en los estados de WhatsApp, también nos podés ver en Instagram, todas las redes sociales nos vas a encontrar. ¿Qué podés encontrar? Todo lo referente a la náutica y al aire libre, completo, como siempre. Motores fuera de borda, repuestos de motores fuera de borda, mantenimiento y todo lo necesario para programar nuestra próxima salida. Tal masa para pesca fabricada con feromonas y atractantes que la hacen irresistible para la pesca. También líquido atractante con feromonas para pesca de bogas, carpas, variedad de río y de mar, variada cazadora, pejerrey y ceba para pejerreyes. Comunicate en Buenos Aires con Mario Bañasco al 011-2639-8743 o en Santa Fe a Raquel Vieira 0342-1542-14600. En Facebook, Masa para Pesca Mortal. Llegó agosto y en Revista El Pato te presentamos notas y relevamientos exclusivos. Grandes surubíes en Itaibaté, caza menor, pescamos amarillos en Sauce Viejo, novedades náuticas, kayak fishing en Mar del Plata, informes sobre caza en distintas provincias, pejerreyes en la Picasa, cuchillos, dorados y surubíes en Empedrado, pesca en Córdoba y un informe sobre la costa atlántica. Revista El Pato,
la más completa información para pescadores y cazadores. No te la podés perder. Hoy les presentamos la amplia gama de remeras Nuevo Milenio. Las remeras de caza y pesca Nuevo Milenio tienen secado rápido, antimanchas y antiarrugas. Las buscarla vía web en www.nuevomilenioweb.com. ¿Qué tal, amigos? Voy a ver si hago una notita acá en Sunrider. Está bastante lindo el día, ¿eh? Viernes 31 de julio, 5 de la tarde aproximadamente, el mar espectacular. Hay gente pescando ahí en las piedritas y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Sunrider, a ver qué es lo que sucede. Una tarde bastante linda. Ahora con viento marítimo, un viento sudeste, tranqui, un viento de 10 kilómetros, 12. Pero bueno, a esta hora ya se siente, mes de julio, fin de julio. Veo que están levantando algunas pescadillas. Bueno, vamos a ver ahí en la defensa costera qué acción podemos ver de pesca. Ahí los amigos están cañando. Ahí levantan una, otra. Bien, así que alguna captura les voy a mostrar para mantenerlos al tanto de cómo está la pesca. Lamentablemente ando corto de tiempo, porque si no me venía a hacer un tirito, pues se está dando. Tal vez mañana, acá de las mismas piedritas, me haga una pesca. Voy a sacar acá el tapabocas, porque no se entiende bien. Está lindo, el pronóstico de fin de semana también daba buen tiempo. Pero tengo ganas de hacer un tiro ahí de... como le dije, de la defensa costera, porque se está dando, y bueno, para cambiar un poquito con el tema de la pesca en kayak. Ahí levantan pescadillas, ven, no muy grande, pero lo que se está dando. A ver acá. Mira qué hermosa corvina. Uy, qué linda corvina. Pero estas corvinas ya se quedaron todo el año. O vamos a decir que son de dónde. Del invierno. Claro. Esas se quedaron acá. Bueno. Se quedaron. Cojito, ¿cómo va eso? ¿Pescadilla? Bien, tranqui, Miguel. No, nada, dos pescadillas chiquititas. Pero vi levantar recién, cuando sí, venía. Sí, levantó orilla. Está un muchacho con anchovita, ¿no? Anchovita, sí, sanguichita. Sí, anchovita, viste. Pero qué linda tarde, ¿eh? Pero vientito da. Sí, está complicado. Viento del este. Sí, no, enfermarse. Pescadillita ahí, bien. ¿Qué tenemos más para mostrar? Esto para mostrar a los amigos que les gusta la pesca de las piedras, bueno. Ah, pero están lindas estas pescadillas. Medianitas, pero están buenas. Ay, 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 acá hay más todavía. Sí, mira, el traje, viste, te protege un poco. Pero... sí, sí. Ahora vamos a ver, el muchacho hace una notita acá. Mira el pez elefante, 31 de julio. Se está yendo. Miren qué hermoso pez elefante. Y ya estamos. Bueno, ahí pescadilla. Qué lindo pez elefante. Y agosto ya es la época. ¿Y acá, muchachos, traía alguna otra? Estamos a las 4, fue la máxima. La viene cruzado. Déjame ver este pez elefante. Hermoso. Julio. Lindo, ¿eh? Arriba de 3 kilos, fácil. Que sí, más o menos. ¿Con qué carnada lo pescaste? Con ancho. Con anchoita, che, mirá qué lindo. Y bueno, ya arranca esto, ¿eh? Esperemos. ¿Sí? Esperemos que se dé. Muy no bueno. Se puede seguir pescando, me tengo aquí, pero bueno. Ah, ¿muy lejos tiraste, no? No, mitad. Mitad, un tiro medianito. Medianito. Bueno, che. Ahí salió algo. Bueno, te felicito, ¿eh? Gracias.
Buen tirito, ¿eh? Sí, me salió medio zafado, pero... Ah, lindo. Manuel, porque después se enoja, se pone celoso, Manuel, porque dice que te digo a la U y no a él. Mirá. El otro día, dice, dice a tu amiguito, dice... Ah, mandale salud, por favor. Ah, tu amigo dice, le mostraste cómo es el carnaval y todo. Digo, con Miguel. Linda, por lo menos. Es linda. Es bueno, pero le cambiaste un poquito la técnica. Abajo, bajaste un poquito. Abajo de todo le metí. Sí. ¿Viste que a veces? Sí, porque estaba tirando con una mini boya. Y le dice, te iba muy arriba. Claro. Viste, hay que probar. Eso no es. No es una ciencia exacta, pero algunas cositas se pueden modificar. Le saqué la boya, ¿viste? A mí me pasó lo mismo. ¿Le sacaste la boya? Sí. Claro. Yo estaba tirando con boya el miércoles, saqué varias, pero ahora nada. Está más abajo. Y le cambié la brazolada y... Me listo. Ahora está fuera del agua, sí. Claro. ¿Viene otra pescadillita? A ver. Bueno, es buena pesca, ¿eh? Buena pesca estamos teniendo en estos momentos, otra pescadillita. Bueno, ¿qué es esta corvina? Muy buena corvina, a ver, comparando con el pie. Muy bien alimentada, hermoso. Hay algún enganche. Hay algún enganche. Que se te queda la línea y cortó el muchacho. Viejo, quédate ahí, ¿eh? Dale, dale, yo me voy. Va para el otro lado, cogete. Dale, come, no está tocando nada. Ahí Jorgito, otro toque parece. Ahí cambió la técnica. Qué lindo pescadillo parece. Mira qué linda, che. Lindo pescadillo. Arriba, bien. En tiempo real, Muy bien, Pico al toque, viste. Había que bajársela un poco la brazolada. Viste, mira dónde está picando, bien abajo. Pescadillo. Llévala. Adentro. Atreyu. Linda. Hermosa. Tenemos la piscina, ¿no?
Pa, estás on fire hoy, Es que yo vine y le dije cómo tenía que poner la línea. Otra pescadilla acá, Pito Privato, otra pescadilla, muy bien, muy bien. 3-3. Yo vi que sacaste uno y dije, bueno, hay que seguir a que sabe. No pescado, pescadillola. Otra hora va a empezar a entrar. Bueno amigos, vieron qué linda pesca se está dando acá desde la defensa costera de Playa San Raire sobre las piedritas. Muy lindas pescadillas, ¿eh? Yo digo que es una pesca como para llevarse unas 6, 7 pescadillas, ¿eh? En un rato. También me llamó la atención la corvina rubia, bien alimentada, robusta. Es un lindo ejemplar. Y la frutilla del postre, semejante pez elefante. Recordemos que el pez elefante arranca ahora en agosto y en esta zona se suele dar, aunque debo admitir que pesqué una sola vez pez elefante acá con el kayak, pero la verdad que es una pesca muy linda. Bueno, noticias frescas, de lo que se está dando el pique en esta semana acá en la ciudad de Mar del Plata, Playa San Raider. Nada más y nos vemos en el próximo videíto.